Muy buenas tardes a todos. Como ustedes saben, el Ateneo Español de México inició hace dos semanas una nueva etapa, las conferencias virtuales. Esto con el afán de seguir promoviendo la cultura y de acercarnos a nuestros asociados y al público en general, adaptándonos así a la situación mundial actual. Esta modalidad permite que ustedes puedan ir haciendo preguntas y comentarios mismos que al finalizar transmitiremos a nuestro invitado. Esta es pues nuestra segunda conferencia virtual y se titula La pandemia de influenza en la revolución. Para hablar de este tema que viene tan a cuento con la situación que se vive actualmente, nos acompaña Don Javier García Diego Dantán, notable personalidad de la vida académica de México y miembro del Patronato del ateneo agradecemos enormemente el apoyo y la generosidad que siempre has tenido con nuestra institución. Sin más preámbulo, cedo pues la palabra al doctor García Diego, quien cursó la, la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Historia por la Universidad de Chicago y posee dos doctorados, uno en Historia de México por el Colegio de México y otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Ha sido director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Asimismo, fue presidente del Colegio de México de 2005 a 2015 y en 2018 fue electo director de la Academia Mexicana de la Historia. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Almudena. Muchísimas gracias. Al Ateneo Español, que se fundó en 1949, precisamente para fomentar la cultura entre, no exclusivamente, pero básicamente entre la gente del exilio republicano español. Así que agradezco enormemente la invitación, claro que me siento cercano a, la, a esta institución, de enorme admiración para mí, y bueno, con todo gusto acepté dar esta charla, que en buena medida. Es una charla muy parecida, hay algunas incorporaciones, claro, están algunos cambios. A una que di hace cosa de un mes para el Colegio Nacional. En realidad, esta eh, charla o el título de la charla eh, debería ser un poquito distinto. Y con esto empiezo y de verdad les agradezco, amigos, amigas de la historia y del Ateneo Español que estén con nosotros esta tarde. Porque eh, más que la pandemia de influencia española, eh, yo quiero ver el millón de muertos de la Revolución Mexicana y ver cuántos de ese millón de muertos ¿sí? se debieron a la violencia revolucionaria y sobre todo cuántos se debieron a la pandemia de la influencia española. En otras palabras, quiero analizar la influencia española desde un contexto histórico más amplio. Y además debe quedar muy claro desde un principio que mi perspectiva es la del historiador sociopolítico, el historiador de la política, de lo social, no hago historia de la medicina. Entonces, mi acercamiento a la a la influencia española pues va a ser no desde la perspectiva médica, sino de la desde la perspectiva del historiador. Entonces, sin más, sin más explicaciones, entremos de lleno al tema. Y comenzamos por esta frase, el millón de muertos. Eh, y la, con las preguntas, ¿cuántos debido a la violencia? ¿Cuántos debido a las epidemias? Porque no fue la única la de la influencia española. A lo largo de la Revolución Mexicana hubo otras epidemias. Bueno, lo primero que tenemos que decir, amigos, amigas, es que esta cifra del millón de muertos es una cifra exitosa en términos publicitarios. En términos de memoria histórica, a nadie se le olvida la, 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 la frase, la cantidad. Es muy sencilla, es redonda, pero no es correcta. De ninguna manera es una frase eh, o es una cantidad rigurosa. ¿sí? Para muchos primero era exagerada y hoy en día todo lo contrario. Consideramos que el costo demográfico de la Revolución Mexicana fue no mayor, mucho mayor que el millón de muertos. Ahora, ¿de dónde se originó esta cantidad? Bueno, viene de una operación aritmética muy simple. El censo de 1910 consignaba, voy a dar muy pocas cifras porque es una charla, digamos, de difusión. No estamos en clase, por favor, no se tomen la molestia de anotar este tipo de datos. Pero en 1910 el censo arrojó... 15.160.369 habitantes. Y el censo de 1921, no lo hubo en 1920 por la revuelta de Agua Prieta. En 1921, el censo arrojó 14.334.780 habitantes. Esto es una diferencia de 825.589, que obviamente es una cifra poco acústica. Nadie iba a definir a la revolución mexicana como la revolución de los 825.569 muertos. Así no se construye la historia. Entonces, como decimos en México, se copeteó esa cifra para hablar del millón de muertos. Ahora, el problema es que el censo de 1921 rápidamente fue muy cuestionado, ¿sí? fue rechazado. Se decía que era un censo con un déficit que iba entre medio y un millón de habitantes. De ser cierto esto, el censo, vamos a, vamos a decir que era un déficit de un millón de habitantes. Entonces, el censo de 1921 debía haber dado 15.334.780 frente a los 15.160.369 del censo de 1910, o sea, prácticamente sin movimiento demográfico, lo cual es, lo cual es inaceptable. O sea, esto no sucede, y menos cuando hay una revolución y cuando hay las pandemias o la epidemia que hubo de tifo y la pandemia que hubo de influenza. Entonces, esa cifra un, rápidamente hay que desecharla. Además, hay otro problema, amigos. Cuando hay una cifra estadística rechazada, cuestionada, lo único que se puede hacer, ¿sí? Son cálculos. Ya nada va a ser definitivo porque se está partiendo de cálculos y no de cifras científicas, de cifras rigurosas. Y repito, la de 1921 no lo es. Entonces, analicemos realmente cómo se dio la letalidad. De todas maneras, 825 mil, que sabemos que tampoco es cierto, es mucho. Estamos hablando de cálculos, pero primero entonces hay que decir cómo se dio la letalidad de la Revolución Mexicana. Bueno, primero que todo hubo muertes que vamos a llamar naturales. Ustedes se podrían reír y decir, bueno, pues todas las muertes son de una u otra manera naturales, pero yo diría, a ver, por muertes naturales vamos a entender las enfermedades y el envejecimiento natural, esto es, los que murieron por vejez y los que murieron por enfermedades como cáncer, como enfermedades intestinales, que eran muy fuertes, como enfermedad, enfermedades cardíacas, mucha mortandad infantil en aquel entonces. Eh, segundo, habría que ver las muertes que vamos a llamar excepcionales. Y estas muertes excepcionales se debieron básicamente a tres factores. La violencia revolucionaria, el hambre que hubo durante esos años o en, durante algunos de esos años, no durante los 10 años. Y las epidemias, que repito, siempre lo diré en plural porque no fue nada más la de la eh, eh, influencia española. De ahí saldrían el millón de muertos, pero habría, habría que agregar todavía otra cifra de gente que no murió, pero que sí migró. Esto es, no están, aunque no hayan muerto y. Uno puede decir, bueno, el millón de muertos se refiere a muertos. Bueno, en términos rigurosos, el millón de muertos se refiere a diferencias censales. Y no estaban en el censo de 21, aunque no habían muerto, habían simplemente migrado básicamente a Estados Unidos. Entonces, para entender la diferencia entre el censo de 10 y el censo de 21, tenemos que considerar tres cifras, las muertes naturales, las muertes excepcionales. Y los migrados, que repito, no murieron, pero en términos censales es el equivalente a que sí hubieran muertos Y el número de migrados realmente es, es considerable. También uno podría decir que la migración de esos años fue excepcional. ¿Qué quiero decir por ello? Que más o menos desde el porfiriato, desde que comenzó el desarrollo económico en el sur de Estados Unidos, empezó a darse una gran migración a Estados Unidos buscando empleo o buscando mejores empleos, dada la diferencia salarial que había entre un país y otro. Pero lo que sí sabemos es que durante los años de 10 a 20 se incrementó enormemente esta migración, entonces también podemos hablar de una migración excepcional durante los años de la Revolución Mexicana. Comencemos entonces con los muertos por la violencia. Y lo primero que hay que decir es que la revolución mexicana tuvo una característica de violencia prolongada y extensa. ¿Qué quiere decir eso? Que duró 10 años la lucha extensa, se trata de un país grande, pero, y lo digo, lo digo rápidamente desde un principio, la letalidad fue baja. Entonces la pregunta que seguramente ya se están haciendo algunos de ustedes, bueno, si el señor conferencista dice que la letalidad de la violencia revolucionaria fue baja, pues de dónde sale el millón de muertos. Bueno, vamos a analizarlo con calma. Primero que todo, la Revolución Mexicana solo en momentos tuvo eso o padeció eso que los historiadores llaman guerra total. Guerra total es cuando se involucran grandes ejércitos, pero cuando digo grandes es de decenas o más de miles, cuando eh, hay batallas muy prolongadas y muy sangrientas. ¿Y cuando hay tecnología bélica involucrada? Bueno, en el caso de la Revolución Mexicana no tuvimos nunca eso o tal vez en algunos momentos de eh, 1914, mediados de 1914 y primera mitad de 1915. Fuera de ello, no podemos hablar de guerra total durante la Revolución Mexicana. Lo que sí tenemos que decir es que hubo diferentes guerras a lo largo de la revolución. La revolución es una revolución con diferentes procesos bélicos. El primero, claro está, es la lucha maderista, convocada, ya sabemos, el 20 de noviembre de 1910, se prolongó hasta mediados de 1911. Lo cierto es que estuvo casi, casi limitada al estado de Chihuahua, extensivo a la comarca lagunera y tardíamente, digamos, marzo, febrero, marzo de 1911 a la zona de Morelos y zonas vecinas. Ahora, la etapa maderista tuvo poca letalidad, son enfrentamientos breves de contingentes pequeños, eh, muy pocas batallas eh, regulares, tal vez la de Casas Grandes, tal vez la de Ciudad Juárez, pero de ninguna manera fue un periodo muy violento y la prueba está en que el ejército, el ejército federal o sea, el ejército porfirista quedó prácticamente incólume, tan incólume que luego, meses después, le daría el cuartelazo a Madero. Después de la lucha maderista surge la lucha zapatista, que comenzó a mediados de 1911, eh, primero como una resistencia a una invasión militar por parte del ejército de León de la Barra, y luego, ya con el plan de Ayala desde noviembre de 1911, se prolongó hasta 1920, ciertamente, pero fue una guerra endémica, ¿sí? En el sentido de que estuvo todo el tiempo en conflicto esa región, pero con muy poca letalidad. Muy poca letalidad porque el ejército zapatista es más bien un ejército defensivo. Defendía sus comunidades, sus pueblos, sus tierras, pero no salía a atacar, ¿sí? Eh, estas unidades defensivas con las que se hacía la defensa. Eran unidades pequeñas que se sumaron dependiendo del contingente enemigo y eso es lo que fue el ejército zapatista. Además no tenían armas y municiones, vivían bastante lejos de, de, de la frontera. Y bueno, pues eh, es una lucha que además a partir de 1917 entró en un franco declive. No estoy minimizando para nada al zapatismo, yo creo que su importancia, ustedes lo entienden tanto como yo. Es una diferencia, es una importancia distinta. Su importancia radica en haber introducido el tema agrario a la Revolución Mexicana. Pero su importancia nunca fue militar. No se ofenda a ningún zapatólogo, pero Emiliano Zapata está muy lejos de haber sido el Napoleón de los cañaverales, ¿verdad? O sea, era un ejército bastante, bastante limitado. Luego vino la lucha rosquista de principios de 1912, de marzo a agosto, duró poco. Fue más intensa que la lucha zapatista, fue más intensa que la lucha maderista contra Porfirio Díaz. Se habla de un ejército federal eh, reconstruido, refortalecido, se habla de la participación de los irregulares y se habla de la participación de los orozquistas, que eran los grandes guerrilleros de la lucha antiporfirista. Ahora, la verdad es que duró poco. Tenían acceso a las armas por estar cerca de la frontera. Sabemos que se usó más artillería que en toda la lucha zapatista, pero la importancia del orosquismo realmente fueron sus secuelas. ¿sí? Una secuela fundamental es la recuperación del ejército federal. Eh, Victoriano Huerta asume el mando del ejército federal. Eh, una segunda secuela importante es que se crearon irregulares, fuerzas auxiliares para combatir en favor de Madero al, al orosquismo. Eh, gente como Pancho Villa, como Álvaro Obregón, como Pablo González, como Pancho Cos, fueron todos irregulares en la lucha contra el orosquismo. Así que la importancia de la lucha orosquista fue más bien formar, conformar a los protagonistas de la siguiente lucha, de la siguiente etapa. Y esta siguiente etapa fue la lucha constitucionalista, es la lucha... De, de Carranza, de Obregón, de Villa, y bueno, podemos decirlo, de Zapata mismo contra Victoriano Huerta. O sea, es una lucha de cuatro escenarios, el noreste con Carranza, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el noroeste, Sonora, Sinaloa, con Obregón, el norte central con Villa, y la zona de Morelos y regiones adyacentes. Esta lucha, amigos, amigas, tuvo dos momentos hasta principios de 1914, en donde los tres, estados, los tres ejércitos, y voy a hacer a un lado a Morelos porque no tuvo la misma cronología, eh, los tres ejércitos norteños hasta principios de 14 se dedicaron a controlar sus regiones. Después, más o menos de marzo de 1914, se inicia la segunda etapa que es el avance de los tres ejércitos norteños hacia la capital del país. ¿sí? En ese sentido, hay una ampliación geográfica de la lucha, hay una enorme profesionalización del ejército. El ejército de Obregón, el ejército de Villa, el ejército de Carranza, pues eran ejércitos profesionales en el sentido de que tenían estructura, tenían adquisición de armas, tenían pues, la organización propia de un ejército. Hay mayor letalidad. O hubo mayor letalidad que en las guerras anteriores. Por ejemplo, la toma de Torreón, la célebre toma de Zacatecas, Monterrey, Guadalajara, eh, no Ciudad de México, por cierto, la toma de Ciudad de México fue incruenta, fue una entrega pactada, firmada antes. Así que eh, podemos hablar de una letalidad mayor, pero nada comparable a las grandes guerras de la historia mundial. La siguiente etapa, amigos, amigas, es lo que llamamos la guerra de facciones. Esto es, ya había sido vencido Huerta entre julio y agosto de 1914 y los anteriormente aliados, Carranza, Obregón, Villa y Zapata, comenzaron una guerra entre ellos. Carranza y Obregón por un lado y Zapata y Villa por otro. Es lo que llamamos la guerra de facciones o la guerra de la convención. Tuvo lugar en 1915. Pudiera ser que fue la guerra de mayor letalidad del decenio. Yo pienso que los meses de marzo a junio, julio de 1914, los últimos meses de la lucha contra Huerta y los primeros meses de la guerra de facciones son los de la mayor letalidad de todo el decenio en términos bélicos, en términos de guerras. Durante esta guerra de facciones, en abril se dieron los combates de Celaya, y digo combates en plural porque fueron dos combates, los dos en abril de 15 con diferencia de días. Se dio el sitio de Lébano un par de meses después, ¿sí? Por cierto, el único sitio prolongado que hubo durante la Revolución Mexicana, porque los de Guaymas y Mazatlán, pues fueron sitios sin combatir. El de en el Ébano sí se, com sí, se, sí, se combatió. Ahora, eh, la guerra de facciones ya empezó a enfrentar dificultades armamentísticas. ¿Por qué? Porque había comenzado la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Y antes, el mercado armero, el mercado municionístico de la Revolución Mexicana, era el mercado norteamericano. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos destinó toda su producción armera y municionística a los países aliados, a sus países amigos, Inglaterra, Francia. Entonces a México le empezaron a vender menos armas, más caras, usadas. Eh, se complicó muchísimo el suministro de armas y municiones una vez estallada la Primera Guerra Mundial. Y luego, sobre todo, a partir de 1917, cuando... Estados Unidos se convirtió en un país beligerante en la Primera Guerra Mundial. Prácticamente cerró la frontera, cerró la venta de armas y municiones a México. Ahora, en general, en general, amigos, amigas, lo que tendremos que decir es que eh, en la Revolución Mexicana, eh, en términos bélicos, es todavía una guerra del siglo XIX. No es, para nada estoy menospreciando a la Revolución Mexicana, pero en historia hay que decir lo que fue... Ya, ya, ya hay que distinguir entre historia y discurso, entre historia y ceremonia, entre historia y estatuas, ¿sí? La Revolución Mexicana tuvo poca tecnología, el ferrocarril no fue utilizado por todos los, los contingentes, por ejemplo, el zapatismo prácticamente no usó el ferrocarril, sí lo usaron los ejércitos que procedían del norte de México para atravesar, pues, la República entera y llegar a Ciudad de México. También hay que decirlo, se usó poca, poca artillería. Eh, comparado, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, en donde se usó artillería, se usaron ya tanques, mucha ametralladora, gases. No fue el caso de la Revolución Mexicana. Y para mí, el argumento contundente, a algunos de ustedes les va a parecer anecdótico, pero para mí es un argumento súper eh, considerable, es que casi todos los soldados. Quítenle el casi, amigos. Todos los soldados de la Revolución Mexicana, cualquiera que fuera subcontingente, zapatistas, carrancistas, villistas, sobregonistas, usaban diferentes tipos de sombreros. ¿sí? Los podemos distinguir por sus sombreros, pero ninguno usaba casco. Y al no usar casco quiere decir que había poca artillería. Esto es, esto es contundente porque entonces nos explica la menor letalidad de la Revolución Mexicana. Luego todavía vinieron unas campañas de pacificación de 1916, 17 a 20. Sí, fueron eh, campañas de pacificación de varias regiones del país, la más importante Manuel Peláez en la zona de la Huasteca Petrolera, pero digamos que fueron luchas de letalidad baja. Entonces, en resumen, la Revolución Mexicana tuvo poca letalidad bélica. Además de los argumentos que he dado, yo quisiera todavía una perspectiva más general para poder entender esta, esta característica. No es una revolución de segunda, amigos. Es una revolución con poca letalidad, con una violencia que produjo poca letalidad, pero esa fue nuestra revolución. Entendámoslo así. Veámosla como fue. Bueno, ¿cuáles son esas otras características que quiero subrayar? Bueno, en la Revolución Mexicana hubo un escaso componente internacional. No estamos hablando de algo como las guerras napoleónicas, no estamos hablando de algo como las guerras mundiales. Cierto, hubo la invasión a Veracruz, pero la invasión a Veracruz, los únicos muertos fueron los que cayeron el día de la toma, del, del desembarco a Veracruz, 21 de abril de 14, pero realmente hay muy pocos muertos durante la ocupación de Veracruz. La expedición punitiva, podríamos decir lo mismo. Cierto, los norteamericanos estuvieron en Chihuahua de marzo a febrero de 1916, mar, eh, febrero de 1917, marzo 16, febrero 17, 11 meses, pero nada más en Chihuahua, y además con instrucciones de no tener confrontaciones con el ejército gubernamental de México, esto es el ejército carrancista, entraban simplemente a perseguir a Villa, entonces la letalidad fue bajísima. En síntesis, la Revolución Mexicana no tuvo este contenido internacional, pues que genera tanta letalidad como lo puede eh, verse pues en, en cualquier revisión rápida de, de las guerras mundiales. Eh, tampoco tuvo características de guerra naval ni de guerra aérea. ¿sí? Esto hay que considerarlo porque son ingredientes importantes. En la Revolución Mexicana, amigos, no hubo terror, terror con T mayúscula, como lo hubo en Rusia, como lo hubo en Francia. ¿A qué me estoy refiriendo? No hubo fusilamientos masivos. Eh, cuando se detenían a muchos soldados, se les invitaba a que se integraran al, al otro ejército, al ejército que los había prendido, y créanme que casi todos aceptaban esa alternativa, esa propuesta. Fueron muy pocos los oficiales eh, muertos eh, por algún fusilamiento, fueron muy pocos los fusilamientos de enemigos políticos y fueron aún menos los fusilamientos de hacendados. Entonces, no tenemos esta condición de terror que sí hubo, por ejemplo, en revoluciones como Rusia, como Francia y varias más. ¿sí? Por ejemplo, para hablar del terror, no hubo terror porque no hubo campos de concentración. Y los campos de concentración, hubo algunas políticas, sí, de concentrar familias enteras que vivían en zonas, digamos, eh, desperdigadas, entonces para, para evitar que fueran, digamos, suministro, apoyo de movimientos guerrilleros, se les obligaba a trasladarse a poblaciones más grandes, pero no iban en calidad de prisioneros, no, son, no eran campos de concentración. Y ustedes saben, amigos, amigas, que los campos de concentración son focos de enfermedad, de hambre y de mortandad, ¿sí? Entonces, esto no se dio, no hubo, ese, no hubo estas condiciones de insalubridad y de hambre que generan los campos de concentración. Tampoco fue una guerra religiosa. Afortunadamente en México... En ese momento predominaba, no, 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 no estoy haciendo ninguna aseveración de carácter religioso, estoy hablando como historiador de la Revolución Mexicana. Eh, afortunadamente no hubo un factor religioso que hiciera más grave, más violenta, más radical la revolución. Lo hubo después, la guerra cristera es de 26 a 29 en una región amplia del país, el occidente del país, el bajío occidente del país. Pero los muertos de la guerra cristera no están, no están contados entre el millón de muertos, porque el millón de muertos cubre hasta 1921. Entonces sería otra estadística. Pero en general podemos decir que no hubo un ingrediente religioso, tampoco hubo un ingrediente étnico. Cierto es que hubo violencia contra a la población china, pero de verdad los muertos, los chinos muertos durante la Revolución Mexicana. Pues eh, a lo mejor fueron 300 y de verdad de 300 a un millón, pues eh, la, la diferencia es enorme. Tampoco fue una guerra urbana, salvo digamos los días de la decena trágica en Ciudad de México, pero entonces eh, las guerras que tienen escenarios urbanos por la concentración demográfica de la población, pues generan más muertos. No fue el caso de eh, la Revolución Mexicana. Entonces, en resumen, amigos, amigas, pues podemos concluir con absoluta certeza y tranquilidad. O sea, me quedo muy tranquilo y satisfecho de decirles que eh, la letalidad de la violencia extraordinaria que hubo durante los años de 1910 a 1920, de ninguna manera... Se acercó al millón de muertos, ni tampoco a los 825 mil que nos hace la resta aritmética. ¿sí? algunos historiadores han hecho cálculos, sí, pues eh, sumando, digamos, los muertos de las principales batallas. Por ejemplo, la toma de Torreón que fue muy fuerte en la primavera de 14, la toma villista, pues solamente generó mil huertistas muertos y 500 villistas. La toma de Zacatecas, que para muchos es la batalla más violenta de la Revolución Mexicana, eh, generó la muerte de 6.000 huertistas. Eh, no tenemos datos para, eh, para, para villistas. Y eh, en las batallas de Celaya de abril de 1915, también de las más violentas, pues eh, hubo, se calcula, que 1.800 villistas muertos. Para que vean ustedes la diferencia. Eh, de los muertos en escenario urbano, en la Ciudadela, bueno, en, en, en Ciudad de México, por el cuartelazo de la Ciudadela, por el cuartelazo de febrero de 13, se calculan 10.000 muertos. Muchos más en Ciudad de México durante la decena trágica que en la toma de Celaya o en la toma de Torreón o en la toma de Zacatecas. Aún así, eh, los cálculos de los. Historiadores más serios de la Revolución Mexicana, ¿sí? llegan a decir que el número de muertos por la violencia acumulada durante esos 10 años no pasa de 300.000 mil. Entonces la pregunta es: ¿y el resto? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros muertos de la Revolución Mexicana? ¿Cómo alcanzar esta cifra redonda del millón de muertos? ¿Sí? Bueno, si no estuvieron asociados. A la violencia de estos muertos, uno podría decir, bueno, muertes normales, por la vejez, muertes, la mortandad infantil, eh, los muertos por afectaciones cardíacas, por enfermedades vinculadas al cáncer, por enfermedades intestinales. Bueno, pues sí hubo, pero sin, sin lugar a dudas fueron menos ¿sí? que los nacidos durante esos años. Ya eh, antes de la revolución, la natalidad había superado a la mortandad natural. Entonces, tampoco está ahí, ¿sí? a pesar de que les adelanto, la natalidad se desplomó durante la Revolución Mexicana, pero aún así no se encuentra en estas muertes naturales la diferencia entre los muertos por violencia extraordinaria, o sea, por la revolución, por las guerras de la revolución, y el millón de muertos. Eh, uno podría decir, eh, el hambre, vamos a agregar el hambre. Bueno, sí, hubo escasez de brazos en la agricultura, uh, porque se enrolaron en algún ejército, hubo destrucción de cultivos y ganado o consumo exagerado de cultivos y ganado, por ejemplo, eh, villistas que eh, confiscaban ganado y lo mandaban a Estados Unidos para comprar armas y municiones. Esto afectaba el mercado alimenticio mexicano, pero vamos, no creo que de ahí salga. Los 700 mil muertos que estamos buscando. También sabemos que se dislocó el sistema ferroviario. O sea, hubo trenes y hubo puentes destruidos, pero también, sobre todo, hubo muchos ferrocarriles que fueron tomados por fuerzas militares para moverse ellos, para utilizarlos en sus campañas militares, que fueron sustraídos del mercado de suministro de alimentos. Entonces, se afectó, sí, ciertamente, pero México era un país rural. Y entonces hubo muchos sectores de la población que acudieron al autoconsumo, pasaron hambres, sí, claro que pasaron hambres, pero yo no creo que el número que no es lo mismo pasar hambres a morirse de hambre, y no creo que el número de muertos de hambre haya sido suficiente para eh, alcanzar el millón de muertos que nos sigue haciendo falta. Entonces tenemos 300 mil más algunos muertos por hambre, que repito, no pudieron haber sido muchos, ¿sí? La migración. La migración es un dato más duro porque podemos hablar de que el censo norteamericano hecho en 1910, comparado con el censo norteamericano hecho en 1920, había una pregunta sobre eh, habitantes en Estados Unidos de origen mexicano, ¿sí? Y sabemos más o menos a qué cifra nos estamos refiriendo. De ninguna manera alcanzamos el, el, el millón. Se calcula más o menos en 200 mil los mexicanos que emigraron a Estados Unidos durante el decenio revolucionario. Junto con los 300 mil muertos por la violencia, cálculos hechos por otros colegas, por otros historiadores, pues tenemos medio millón de muertos. Y el otro medio millón nos está faltando. Entonces, la pregunta ahora sí nos estamos acercando al tema, al tema de la conferencia de hoy. Eh, la respuesta está en las epidemias. Y cuando digo yo epidemias, estoy hablando en plural porque en la Revolución Mexicana se padeció, de hecho, se, se padecía desde antes, pero en la Revolución se agravó la epidemia de tifo. ¿Sí? Era una epidemia endémica en México, producida por el piojo, con diferentes nombres, tifo, tifus, fiebre tifoidea, tifo ex exantemático, como quieran ustedes verlo. Era una epidemia que ya se había vuelto endémica, eh, a pesar de que hubo avances en el porfiriato, en el sistema, digamos, de higienización en las ciudades. Eh, a pesar de unas mejoras en la urbanización eh, de las principales capitales del país durante el porfiriato, pues sí eh, seguía fuerte, relativamente fuerte, la epidemia de tifo. Y claro está que con la revolución, con la violencia, se incrementó el tifo. Entonces uno podría decir, bueno, esta, esta epidemia sí es de una u otra manera responsable. De la revolución mexicana secuela de la revolución mexicana porque en el sector militar se desatendió el poco gasto el poco presupuesto que se daba al sector de higiene además hubo migración a las ciudades Gente que salía huyendo de las poblaciones rurales buscando más seguridad, menos violencia en las ciudades. Entonces crecieron los cinturones de miseria de las ciudades, Eso generó que aumentara eh, el problema del tifo. Pero tenemos algunos datos, aunque desgraciadamente solo para Ciudad de México. Eh, por cierto, doy, doy el nombre, América Molina del Ciesas es quien ha hecho todas estas investigaciones también ha hecho investigación sobre la, la influenza. Eh, en fin, eh, todo lo que pueda yo dar de datos sobre esta epidemia, pues proviene de sus estudios. Pero veamos en qué sentido aumentó eh, el tifo en la Revolución Mexicana. Fíjense amigos, perdón, insisto, estamos hablando de Ciudad de México. Estamos hablando de una ciudad que no llegaba al millón de habitantes en el censo de 1910, eh, un poquito arriba de los 800 mil. Aunque yo sostengo, sospecho que con la lucha armada creció mucho la Ciudad de México en términos demográficos. Hubo mucha gente que vivía en diferentes regiones del país que eh, se dirigió a la capital en búsqueda de protección, en búsqueda de seguridad, en búsqueda de paz. Bueno, pues así lo que tenemos es que en 1911 hubo 624 casos de tifo, pero no se registran muertes. Estamos hablando de Ciudad de México. ¿eh? En 1914, ¿sí? se habla de 1.178 casos, o sea, el doble en tres años creció 100%. Estoy redondeando cifras de 624 a 1.178, pero para el año siguiente, 1915 subió a 6262 el número de afectados por tifo, o sea, subió 500%, ¿sí? En un año y ahí sí el número de muertos fue de 1183 todo para Ciudad de México. Y para 1916 Sí, subió a 10.923 el número de casos de tifo, o sea, subió 450%. Si lo comparamos con el 1914, en total sub, sub, subió 1.000%. Y hubo 1.830 muertes. Coincide en que son los peores años de violencia. Recuerden ustedes que son los años en que yo hablé de la guerra total, eh, finales de 14, primera mitad de 15. Bueno, esto hizo esto se refleja en que los peores meses de PIFO se dieron de noviembre de 15 a marzo de 16. Y repito, el gasto militar pues creció, se desatendieron los gastos en, en el presupuesto para la higiene, la violencia rural generó concentración urbana, mayores cinturones de miseria, mayor generación de basura, eh, mayor demanda insatisfecha de agua para el baño. Recuerden ustedes que el tifo era una epidemia que se curaba con eso, con baño, o cortándole el pelo a rape a los, a los tifosos. Uno recordará fotos de niños, sobre todo de jóvenes, de adolescentes, pelones. Bueno, se les pelaba precisamente para combatir el tifo. Y bueno, asociado con la peor violencia 1915, la ingobernabilidad en Ciudad de México. Fíjense nada más en Ciudad de México el número de cambios de gobierno y esto implica cambios de burocracia y esto implica pues desatención a estos asuntos de higiene. A mediados de 14 cayó la administración huertista entre julio y agosto. Luego entró la administración carrancista que abandonó Ciudad de México en noviembre. Entraron los convencionistas. Se van a quedar Tres diferentes, cuatro diferentes gobiernos, aunque tres presidentes, Eulalio Gutiérrez dos veces, Roque González Garza y Lagos Cházaro, hasta que en agosto de 15 oh, ya fue recuperada de manera definitiva por los constitucionalistas. Todos estos cambios, toda esta ingobernabilidad ¿sí? de la Revolución Mexicana, eh, pues explica el aumento de TIFO durante esos, durante esos meses de 14 a 16. El tifo, repito, está asociado también no solamente a los cinturones de miseria de las ciudades, sino a los cuarteles. Los cuarteles eran víctimas del tifo, eh, a, los, a los ferrocarriles donde había militares. En fin, todo esto explica lo que ya estamos diciendo ahora. Tan pronto empezó eh, la pacificación del país y tan pronto hubo... hubo estabilidad gubernamental con el triunfo de Carranza, finales de 16, principios de 17 en adelante, se desplomó el tifo. Por ejemplo, de 1916, donde hubo 10.923 casos, esto es prácticamente 11.000, para 1917 hubo 4.400, o sea, se desplomó a menos de la mitad, ¿sí? Y ya el número de muertos pasó de 1830 a 462. Pero amigos, amigas, si sumamos los muertos de la Ciudad de México nada más, esto hay que subrayarlo, pero claro, es donde había la mayor mortandad. De todo el decenio por tifo, no llegamos a los cuatro mil muertos. Entonces, tenemos los muertos por la violencia, tenemos a los que se fueron eh, y que no están considerados en el censo, los que emigraron a Estados Unidos, tenemos los muertos de la, de la eh, epidemia de tifo, pero no llegamos a los 500 mil, estamos alrededor de los, de los 500 mil. Entonces, la pregunta, la pregunta que es el meollo de esta charla es, ¿de dónde viene el otro medio millón de muertos? ¿Sí? Eh, y tendría que decir, y con esto ya casi que podríamos dar por cerrada la conferencia, pero no, pues es el tema que nos ocupa. Que hay una, eh, un gran consenso, una unanimidad eh, que sostiene que eh, el otro medio millón de muertos lo produjo la influencia española. Llamada influencia española, por cierto, hay muchos argumentos respecto al nombre, pero piensen ustedes que eh, el origen occidental, al menos, de la, de la influenza se dio en los campamentos militares en Europa al término de la Primera Guerra Mundial, básicamente en Francia y en Alemania. Pero esos países estaban en guerra, ni había control militar de la prensa, había censura. España era un país neutral durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, España le dio mucho más espacio al, al fenómeno de la influenza no tenía la censura y además el tema militar para ellos no era tan prioritario como lo era para alemania y para francia entonces le dio espacio a la influencia española y por eso es que se le llama con esa identidad esa sería eh, la explicación que yo me doy aunque sé que hay otras bueno pero ya dije entonces algo fundamental la, la influencia española o simplemente vamos a llamarle la influencia eh, se dio a finales de la Primera Guerra Mundial. Digamos de mediados a septiembre de 1918 en los campamentos militares de los soldados alemanes, franceses y norteamericanos. Hay otra versión, sin embargo, que dice que desde el año anterior, pero claro, Europa y Estados Unidos no atendían, estaban metidos en su en su en su guerra mundial, en su en su gran guerra, hay otra versión que sostiene que desde 1917 ya había brotes en China y en Indochina, lo que hoy conocemos como Vietnam, digamos. Bueno, pues esta pandemia de la influenza eh, infectó, afectó, enfermó a una tercera parte de la población mundial. La población mundial en ese entonces estaba cercana a los 2 mil millones, no llegábamos a los 2 mil millones. Eh, y fueron eh, infectados, se enfermaron 600 millones ¿sí? de habitantes del planeta. Parece ser, pero repito, el, 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 la explicación es, eh, como estamos hablando de campamentos militares. Eh, lo que se dice, lo que se sostiene es que el sector poblacional más afectado fueron los varones, igual que en, esta, que en esta epidemia de COVID, los varones, pero entre 20 y 40 años. Uno podría decir, bueno, pues más jóvenes que hoy, en cambio, es de eh, varones de mayor edad, la población más afectada. Pero lo cierto es que en aquel entonces eh, el término de adulto o el término de joven no es el mismo al de hoy. el promedio de vida era mucho menor. entonces estamos hablando de los adultos de 40 años ya eran adultos adultos ¿sí? eh, pero aún así dejemos ese, ese tema y digamos que se calcula una versión es que de los 600 millones de enfermos de infectados, eh, fallecieron 22 millones. Esto es una letalidad de más o menos el 4%. Aunque otras fuentes sostienen que no fueron 22 millones los muertos, sino 40 o hasta 50 millones. ¿sí? Piensen ustedes que en aquel entonces había mala estadística en África, en Asia, en América Latina y que donde supuestamente había mejores condiciones de estadística, Europa y Estados Unidos estaban en guerra. Era la primera guerra mundial, entonces el control estadístico fue, fue limitado. Eh, México. Eh, ¿Cómo es eh, que llegamos en México a ese medio millón? De, de muertos. Bueno, otra vez la frase es más sonora que exacta, es más sonora que precisa. Aún así, es mucho más cercana al millón de muertos de la Revolución Mexicana. Creo que en el, en, en el medio millón de la influenza es más preciso que el millón de muertos de la Revolución Mexicana. Por cierto, el, los. El medio millón de muertos en México fue apenas 10% menos, 10% menos que en Estados Unidos, donde se calculan 550 mil muertos, pero con una diferencia considerable, amigos, amigas. México era una, un país con 15 millones de habitantes. Estados Unidos, con 103 millones de habitantes. Esto es, era 80. O sea, eh, la población mexicana era el 20% de la población eh, norteamericana. Y en cambio, en términos de muertos, pues solamente hubo una diferencia de 50 mil. Eh, hubo mucho menos letalidad en Estados Unidos. Ahora, ¿a qué se debió eso? A que tenía un eh, infinitamente superior sistema médico, sistema hospitalario, ¿sí? y a que además México enfrentó la... la la pandemia de influenza, después de ocho años de debilidad crónica. No estoy hablando de morbilidades previas, estoy hablando de una debilidad crónica. Llevábamos ocho años de guerras, llevamos ocho años de insalubridad y claro está que esto hizo que la letalidad en la Revolución Mexicana, en la pandemia de influenza en la Revolución Mexicana, fuera infinitamente mayor que en Estados Unidos. ¿Cómo se dio históricamente en México? bueno eh, eh, los primeros casos se dieron hacia finales de septiembre y primeros días de octubre y se presentaron en la zona fronteriza de Baja California Norte y en la zona fronteriza de Sonora, lo cual permitió concluir evidentemente que procedía de Estados Unidos la, la, el virus. Se discutió si se establecía un cordón sanitario fronterizo. Pero, eh, pues las necesidades económicas lo impidieron. Y aquí quiero dejarlo muy claro: no estoy hablando de grandes intereses de empresarios, de importadores. No, amigos. No, veamos la, la necesidad del hombre de la calle, de la necesidad del día a día. La gente que trabajaba en Estados Unidos y que simplemente tenía que atravesar a cumplir con su trabajo al otro lado de entonces una frontera muy porosa y no había los puentes de paso que hay hoy. Entonces, eh, no se podía cerrar la frontera, no se cerró, y bueno, esto hizo que el virus siguiera penetrando a México. También se rechazó prohibir el tránsito ferroviario. Amigos, no es que hubiera grandes intereses ferroviarios, ¿no? Pero en aquel entonces no había carreteras prácticamente, no había automóviles prácticamente, obviamente no había aviones, el único medio de transporte era el ferrocarril, entonces era muy difícil cancelarlo. Y por lo tanto las corridas del norte al centro del país eh, no se impidieron, no se prohibieron y para el 9 de octubre ya tenemos infectado Torreón, que es un centro neurálgico para tránsito ferroviario. Y una vez llegado a Torreón, pues días después ya estaba. Devastando Ciudad de México, eh, más las vecindades de los barrios populares, pero eh, afectando, afectando a toda la población. Tardíamente se dispuso la suspensión de trabajo, de labores en fábricas, en minas, en talleres, en haciendas. También, obviamente, se prohibieron los sitios de reunión pública, iglesias, escuelas sitios recreativos, los toros, los teatros, eh, pero el daño ya estaba hecho. Además, eh, hay que considerar, amigos, la incapacidad gubernamental. ¿A qué me refiero? Eh, bueno, estamos saliendo de la Revolución Mexicana, pero no solamente eso. Los gobiernos en aquel entonces, y eh, quiero hablar en particular del de México, no tenían todavía un sistema hospitalario, un sistema de asistencia pública. Teníamos un departamento de salubridad creado en 1917 según la Constitución de Querétaro, según la Constitución de 1917 que en la ley del Poder Ejecutivo dispuso la creación del Departamento de Salubridad, pero un departamento de salubridad pues no iba a ser suficiente para enfrentar esta pandemia. Además, México era muy pobre en investigación científica. Bueno, solamente teníamos una universidad, comparen con Estados Unidos que tenía ya una red de espléndidas universidades. Teníamos escasez de médicos, de hospitales, de medicinas. También hubo problemas con escasez de cementerios. Esto hizo que muchos cuerpos se quedaran insepultos. Hubo movilizaciones de la sociedad civil. La Junta de Salubridad Privada, la Alianza de Propietarios, pero eh, 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 repito, la influenza, pues, era, era una fuerza arrolladora brutal. Para oh, finales de octubre, principios, para finales de 18 en general. Desde finales de octubre, noviembre, diciembre, principios de 19 de 1919, se alcanzó la cresta. En ese entonces se le llamaba cresta más que curva. Por ejemplo, el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, el Universal dijo que ya habíamos llegado a los 300 mil muertos. Y el 2 de enero, el mismo periódico habló en el, en el encabezado, en las ocho columnas, que ya era medio millón de muertos. Si uno se mete a leer el periódico completo, la nota completa, pues no, aún no llegábamos al medio millón. Eran 436 mil. Pero faltaban algunos estados que no habían enviado sus cuentas. Suena muy parecido a lo que hoy estamos padeciendo, y no lo quiero decir con sorna, es, es que realmente son, son retos tremendos los que, los que enfrenta el mundo, los países, cuando hay este tipo de problemas. A diferencia, por ejemplo, de la violencia revolucionaria, la, la influenza abarcó a toda, a toda la República, llegó hasta el sur-sureste, que no fue el caso. Con la violencia revolucionaria. Parece ser que impactó menos la costa del occidente, ¿sí? Parece ser que la sierra madre del occidente sirve un poco de, de, de muralla, ¿sí? De, de muro para, para impedir que eh, eh, llegara allá con la misma fuerza la, la pandemia. Aunque hay historiadores, tapatillos, que sostienen que la razón es otra. Eh, en general, repito, fue, fue una pandemia muy fuerte. Los datos proceden, en este caso de América Molina, ya la mencioné, de Mario Ramírez Rancaño, investigador del Instituto de Sociales de la UNAM. A ellos les debo estos datos eh, y podemos concluir que la influenza fue más letal que toda la violencia de la Revolución Mexicana, porque primero que todo fueron, vamos a decir, 500 mil muertos, ¿sí? Eh, y la violencia de la revolución fueron 300.000. Pero hay una diferencia enorme, amigos, amigas. Esto es lo contundente, lo tremendo. Los 300.000 muertos de la violencia fueron a lo largo de 10 años. Los mil muertos de la eh, influenza fueron en cuatro meses. Entonces, se desbordaron los hospitales, se desbordaron los cementerios, había, repito, muertos insepultos, la atención médica. Era, era, era muy deficiente. Eh, aquí voy a hacer eh, uso de un documento que me envió una amiga muy querida, ahorita voy a, a dar un poco de datos sobre una carta que ella conserva en su familia, una carta que le dirigió su abuelo a, su, a la bisabuela, a la suegra del, del abuelo. Estoy hablando del señor Lorenzo Hernández. Y créanme que era un señor con recursos. Era hijo de Rafael Hernández, primo de Francisco y Madero, pero no un primo más, un primo muy cercano, muy influyente que estuvo en el gabinete de Madero. Estamos hablando entonces de gente con muchos recursos. ¿sí? Eh, la carta se la debo eh, a Mercedes Hernández de Graue, esposa del rector, pero en este caso es Mercedes Hernández y se refiere a la familia. Hernández. Voy a leer algunas partes eh, de la carta, es una carta larga, muy larga, 13 cuartillas, y voy a reducirme, obviamente, a lo médico, no voy a tocar lo, lo sentimental, porque, bueno, eso es una carta muy fuerte. Se eh, la dirige Lorenzo Hernández a su suegra, doña María González, que vivía en Monterrey, para avisarle de la muerte de su hija, de su esposa. ¿Sí? Eh, habla de la eh, horrorosa pesadilla y dice que se llevó a su esposa, eh, a Meche le llama, en 30 horas. ¿Sí? Eh, déjenme aquí ya, me voy a concentrar en la parte médica. Espero que sea de su interés para que vean ustedes cómo se enfrentaba la influencia médicamente en aquel entonces. Voy a abstraerme de la parte sentimental y dice así. El lunes 4 al mediodía que llegué a comer, me dijo mi meche, o sea, su esposa Mercedes, que se sentía un poco cansada. La noche del domingo se había levantado varias veces a ver a Toño Víctor, que estaba enfermo, un, un, un bebé, su hijito, que había caído enfermo el sábado y a eso atribuía la pobrecita su cansancio. Sin embargo, bajó a comer bajando la escalera por su propio pie y ágilmente a pesar de que yo le ofrecía bajarla cargada. Comió poco, estuvo triste en la comida y aún se le rodaron las lágrimas. Tal vez presentía su próximo fin. Al terminar la comida y contra su voluntad, pues decía que se sentía bien, la subí cargada a su cuarto. No se quería acostar, más bien dicho, meterse en la cama, pues decía que no tenía más que fatiga física y que con un rato de siesta se le pasaría. Yo insistí en que se metiera a la cama. Le dimos, piense nada más los recursos médicos, y estamos hablando de una familia que tenía suficientes medios económicos. Y dice, es por este tipo de datos que la quiero leer. ¿eh? Dice, le dimos una pintada con yodo en el pecho y la espalda. Imagínense combatir la influenza española con una pintada con yodo. O sea, le embarraron yodo en el pecho y la espalda, pues se quejaba de dolor en esas partes. Y la hice que se tomara una taza de borraja muy caliente. La borraja es una planta sudorífica, o sea, se hacen test y uno suda mucho con los test de borraja. Dice, bueno, pues le di una taza de borraja muy caliente con un poco de coñac. Le puse el termómetro y tenía muy poca calentura, unos cuantos décimos. Luego dice, el estado de meche no inspiraba cuidado ninguno. Del centro hablé por teléfono preguntando cómo estaba, él a trabajar. Papá Mariano, que fue con quien hablé, me dijo que me viniera inmediatamente porque Meche se sentía muy angustiada y quería estuviera a su lado. A las 7 siete, siete de la noche, poco antes, llegué y no tengo palabras con qué decirle la dolorosa impresión. Se está refiriendo a su suegra, le está escribiendo a su suegra. La dolorosa impresión que recibí al entrar en su cuarto y verla luchar desesperadamente con la asfixia. Recuerden que dijo que se la había llevado la enfermedad en 30 horas. Eh? desencajada, sudorosa, moribunda en una palabra. Desde ese momento comprendí que mi adorada compañera... Créanme que me cuesta trabajo leerlo. Eh, mi adorada compañera se me iba. La vi herida de muerte. Nene y Tille estaban solas, le, le pusieron antes de que yo llegara, trapos calientes, imagínense, trapos calientes, sentándole en la cama, pues no podía estar acostada, una angustia tremenda se apoderó de todos, no pudimos conseguir de momento un médico, o sea, no había hospitales, eran médicos personales, médicos familiares, Vallarino, se ve que era un médico, se si ha ido a Pachuca, por fin Pancho, su otro familiar, logró que un doctor Castillo viniera a verla. Ya se le había pasado el primer ataque de asfixia cuando llegó el doctor. Le recetó un sudorífico enérgico. Un sudorífico. Como a las 10 le repitió el ataque de asfixia. Debe haberse sentido muy grave la pobrecita porque pidió que se le trajera a un sacerdote. Sigo con la parte médica. El doctor Bayarino, ya se le hicieron contacto con él, vino temprano en la mañana del martes, aprobó las medicinas que había dado el doctor Castillo, pero al mediodía le hablé nuevamente y vino poniéndole entonces una inyección de eucaliptol, de eucalipto y de guayacol. Yo no sé si también esta familia Hernández, como, la, como Madero, tenía esta idea de eh, la medicina naturista. No lo sé, pero esto de Eucaliptol y Guayacol me hace pensar. Dice: en la tarde, como a las 4 o 5, volvió a ponerle otra inyección y nos dijo que sería bueno recoger los esputos para mandar preparar una inyección autógena. Los esputos son, eh, son flemas, es lo que uno eh, espectora. Entonces le iban a hacer una inyección de sus propias flemas. Imagínense con eso enfrentar la terrible, terrible influencia española. Y dice, bueno, eh, sería bueno recoger los esputos para mandar preparar una inyección autógena. Solo pudimos recoger dos, pues estaba, esputaba muy poco, o sea, ya tenía pocas flemas. Se los mandamos al doctor Pervín para que preparase la inyección, pero nos mandó decir que no eran suficientes, que se necesitaban más. Ya no hubo tiempo para recogerlos. A las seis de la tarde me habló Bayarino por teléfono para que la, le tuviera preparado suero artificial para inyectarla. A las nueve vino a ponerle la inyección. Se recostó sosteniéndole yo su adorada cabecita. Se le pusieron como 150 gramos de suero. La vi mucho más grave y me quedé un ratito con ella, recomendándole reposo, pues estaba sumamente inquieta. Al poco rato oímos una especie de ronquido. María se le acercó apresuradamente y yo volé a su lado. Ya estaba expirando. Vallarino llegó cuando ya no había nada que hacer. Todavía le puso una inyección de alcohol, alcohol en la garganta y nada. Desde el día anterior la había estado llorando por muerta. Si un momento alenté esperanzas de que se salvara, cada vez que entraba a su pieza, a su pieza la veía más grave e irremediablemente perdida para siempre. Eh, y luego comenta que no solamente era ella, que hubo tantas señoras jóvenes que estaban en sus mismas condiciones y que habían sido heridas de muerte por el tremendo mal. Hasta aquí la lectura que nos compete. Eh, bueno, un párrafo más, si no les molesta. Espero que les esté interesando porque a mí me, me impacta mucho esta carta. Fíjense nada más después. Dice, después de mi tremenda desgracia, estuve preocupadísimo con la enfermedad de Toño Víctor y de Nené, que tuvieron temperaturas altísimas. Imagínense que dos de los niños, de los hijitos, también, dice, de más de 40 grados por cuatro o cinco días sin que los medicamentos parecieran tener ningún efecto. Después de un golpe de estos, queda el ánimo tan dispuesto a ver todo negro que le aseguro que ya me parecía que los enfermitos se iban también, o sea, los hijos. Por fortuna, Nené desde hace tres días se le cortó la calentura enteramente y ya está en convalecencia, aunque sin dejar aún la cama. Eh, mañana se levantará a las 10 y Toño Víctor aún sigue con calentura, aunque se le corta ratos y no le sube ya tanto. Hoy le pusieron una inyección de coloidol. Eh, coloidol es simplemente una inyección disuelta un lí en, en líquido que parece le ha hecho muy buen efecto, pues hace un momento tenía 36 grados. Lo veo ya de alivio y no tengo lo, la preocupación que en días pasados. Saludo a todos cariñosamente enviando a usted, a, a los suegros y a mis amados padres que también vivían en el norte, el corazón hecho trizas de su desgraciado hijo, que mucho los quiere. Esto fue, amigos, la influencia española, la influencia en cerca de... 500 mil mexicanos. No puedo decir 500 mil familias porque hubo familias que padecieron más de, una, más de un muerto, más de un fallecido, pero fue, fue una cosa brutal. Imagínense 500 mil en una población de 15 millones de habitantes. Eh, yo creo que ya, de verdad, eh, tengo que dejar aquí la conferencia. No, 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 no puedo seguir después de, de, estos, de este testimonio. Eh, lo único que sí puedo decir es que, bueno, estas crisis pues, forjan a los países, y en este caso forjaron a, pues, a más de la mitad del mundo. Los países casi todos iniciaron a partir de entonces servicios públicos de salud. Eh, al principio, bueno, débiles, pero se empezaron a establecer políticas públicas de salud. Eh, antes, repito, el servicio médico era más bien personal, independiente, familiar. Había muy pocos hospitales más bien vinculados a órdenes religiosas, a obras de beneficencia, pero había pocos hospitales modernos, al menos en México. Me imagino que en Estados Unidos y en Europa los había más fuertes. Pero claro, esta visión internacional de la enfermedad, pues obligó a, también a una visión internacional. De cómo enfrentarla. Entonces surgió eh, la cooperación internacional. Fíjense nada más que interesante dato: en 1923, 20 años antes que las Naciones Unidas, 22 años antes, nació la Organización de la Salud Internacional. ¿sí? Eh, muchos países en los 20 empezaron a crear sus ministerios de salud. México, repito, tenía el Departamento de Salubridad desde 1917, lo estableció. Un eh, bueno, el, el, el Congreso Constituyente de Querétaro eh, estableció el poder ejecutivo, la ley de poder ejecutivo federal, Carranza presidente, y el primer jefe de este departamento de celebridad fue un diputado constituyente, eh, el doctor José María Rodríguez, que había sido presidente municipal de Torreón. Y me imagino que estas familias que acabo de mencionar, la familia Hernández, la familia González, eran de Monterrey y tal vez eran de esa zona de de Coahuila, Torreón, eh, probablemente la zona más cercana a la, a la influencia de la familia Madero. En fin, después de este departamento de, de salubridad creado en el, en el Congreso Constituyente, eh, con Cárdenas ya se creó la Secretaría de Asistencia Pública. ¿sí? Pero fíjense el nombre, Secretaría de Asistencia Pública, y se conservó independiente el departamento de salubridad. Pero ya con el presidente alemán, o sea, hasta mediados del siglo XX, se juntaron Departamento de Salubridad y Secretaría de Asistencia, y entonces se creó la Secretaría de Salubridad y, y Asistencia. Esta es más o menos la historia de la influencia española en la Revolución Mexicana, de sus secuelas, y yo creo que la, la, la crisis, el reto actual, pues también nos debe dejar. Eh, algunas enseñanzas la primera a mi modo de ver es que la prioridad total de este país y del mundo entero debe ser fomentar investigación médica fomentar la cultura de la higiene ser ser sociedades más higiénicas más limpias eh, tener mejor alimentación lo tengo que decir ordenar mejor nuestra vida social hay que ya ver desde otra perspectiva los mercados sobre ruedas, los mercados ambulantes, eh, ver con mucho detalle, digamos, con mucha atención médica, el problema de los migrantes centroamericanos, de ahí el número tan fuerte que hay de, de, de COVID en el sureste. Hay que atenderlo, hay que darles atención médica a estos migrantes, absolutamente. Y así como en el temblor del 85 mejoró nuestro concepto de protección civil, pues amigos, tenemos que después de 2020 eh, o que 2020 sirva como un parteaguas para que tengamos un, ya no digamos un sistema de protección civil como lo mejoramos en el 85, sino un sistema de protección sanitaria y un sistema hospitalario, pues como este país se lo merece porque no podemos volver a, a padecer un, una epidemia como esta, no podemos vol volver a tener, imagínense, el número de muertos oficiales, que sabemos que no es una cifra ni remotamente cercana, pues hoy prácticamente en la noche estaremos sobre los 45 mil muertos, pero repito, son las cifras oficiales. Bueno, pues esta charla está dedicada a esos 45 mil muertos. A sus familiares y amigos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tan perdón, brillante. Exposición. Perdón que me haya afectado tanto, pero es un tema. No, no, no. No, pues es que es, eh, nos acerca a, a lo que estamos viviendo aquí, actualmente, sí en todo el mundo. Eh, como, como decía al principio, muy a cuento, ¿no? Con la situación que se, que se vive ahora. Sí. Y agradecemos enormemente la brillantísima exposición, también eh, la emoción que nos has transmitido. Y pues, si se puede sacar algo positivo, lo que, lo que comentabas al final, ¿no? De que sea un aguas de todas las, las situaciones difíciles, siempre se puede, se puede y se debe dar una mejora, ¿no? Una enseñanza claro, para no claro. repetirlo. ¿no? Así es, así es. A agradecemos mucho. Pues mira, hay muchos. Eh, saludos y muchas y varias preguntas. Voy a empezar por la primera. Bueno, antes yo quería hacer una pregunta, si me lo permites. Sí, claro. ¿Alguna de las eh, de las de lo que estamos haciendo hoy para evitar los contagios también se aplicó en esa época? Sí, bueno, sí y además con resultados interesantes. Eh, en Estados Unidos hubo ciudades eh, que utilizaron la sana distancia. Y hubo ciudades que no. Y las estadísticas son brutales. La diferencia de enfermos es enorme entre una ciudad que sí utilizó la sana distancia con la que no. Iba a dar aquí los datos porque los tengo, pero ya en los apuntes de la conferencia se me están perdiendo. A ver sí. si los encuentro rápidamente, si no me, me va a dar pena. Sí, mira, aquí sí. los tengo. Entre Filadelfia y San Luis, Missouri, la diferencia fue brutal. Una ciudad en donde no se hizo sana distancia murieron 10.000 personas, en Filadelfia y en San Luis, Missouri, que sí se hizo, bueno 700. Sí. O sea, sí sirve la sana distancia y claro que sirve el cubrebocas. Hmm. Así que, amigos, ahí están las estadísticas históricas. Exacto. No hay vuelta exacto. de hoja. Gracias, Javier. Bueno, pues una de las preguntas de nuestros oyentes dice, entre los diferentes grupos armados, ¿había algún grupo de sanidad militar que los acompañara? En los ejércitos más profesionales, sí, eh, el ejército constitucionalista, el ejército de Villa en su momento más espectacular con la División del Norte, claro que tenía servicio médico, este, el, 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 igual el ejército bregonista, hasta el zapatista llegó a tener, por ejemplo, el doctor Gustavo Vaz, que luego sí. era rector de la universidad, gobernador del Estado de México, secretario, en el gabinete estuvo, él llegó a ser médico del ejército zapatista. Otro sí. es el doctor Parres. Eh, cuando uno toma la carretera México, Cuernavaca o Cuernavaca, México, eh, el poblado inmediato a Tres Marías es el doctor Parres porque era el médico de, en algún momento del ejército zapatista. Sí. Eh, esa, es, esa sería una respuesta. Y la otra es que también sabemos que impactó de distinta forma a los diferentes ejércitos sí. revolucionarios. Esto sí, las dos cosas. Muy bien. Eh, preguntan: ¿Los medicamentos que indica la carta leída por el doctor son semejantes a los que en ese momento usaba la medicina a nivel global, o se debe a la situación social que vivía en México? La no, a pregunta ver. John JM. Sí, bueno, estamos hablando de una familia con grandes recursos económicos, uh -huh. de cultura, además. También estamos hablando de una familia que, eh, al menos Madero y algunos otros primos de Madero tenían un enorme gusto y confianza en la medicina homeopática, pero este no, yo creo que México, yo creo que se, estas estas medicinas, estas inyecciones que leí, nos hablan de la manera pues tan elemental, tan primitiva con que se enfrentó ese esa terrible terrible pandemia. Sí. Bien, otra más dice qué incidencia tuvo esta gran mortandad para que se llegara al, al final del proceso revolucionario armado? No, realmente fue un fenómeno paralelo, ya la revolución venía para abajo. Eh, por ejemplo, Zapata le pega duro al zapatismo, pero Zapata moriría en abril de 19, ya sabemos que por aquella este, pues, celada que le puso Jesús Guajardo. El villismo estaba de, de capa caídísima después de la, la, la expedición punitiva. Eh, Villa se amnistió en 1920. No, ya la revolución, digamos que prácticamente había acabado, ya estaba el gobierno estable de Carranza. No, esto le pegó a México en general, pero no creo que pueda considerarse que pacificó la revolución mexicana. Aunque, por ejemplo, hubo un caso que sí el contingente de un señor que se llama Chávez García, un rebelde michoacano, un movimiento muy personalista pero muy reducido, él murió de influenza y sí, su movimiento se vino abajo una vez muerto eh, Chávez García. Pero yo diría que no, son dos, dos procesos paralelos. De acuerdo. A ver, otra más dice, ¿hubo alguna implicación de la entonces recientemente aprobada Constitución de 1917? Donde se contemplaba de una manera progresista el derecho a la salud de toda la población? No, esas son reformas posteriores. <laughs> Apenas si se creó el Departamento de Salubridad. Ni siquiera era Secretaría. Bien, otra pregunta dice: ¿Qué se puede evidenciar socialmente en una pandemia? Ya sea actual o de hace 100 años. Lo pregunta Carlos Gonzalo Blanco. Bueno, yo en, en principio diría que, como lo vimos en esta carta, golpea a todos los sectores sociales uh -huh. de, las, eh, de la población del país en turno. Uh -huh. Pero también sabemos que esto es relativamente cierto, sabemos que golpea más a los sectores eh, más desprotegidos en términos socioeconómicos. Bien. Y Georgia Butsianis pregunta, se le llamó gripe española, más otras fuentes indican que se originó en Inglaterra. También citó usted otras informaciones que pudiera venir desde 1917 en China y otro país asiático vecino. Sí. ¿Cuál es qué es lo cierto? ¿Cuál es cuál sería no, pues, la? Lo mm. bonito de la historia es que podemos dar las dos versiones como ciertas. O sea, mm. hay fuentes, hay testimonios de las dos. Eh, a Inglaterra, claro que le pegó porque Inglaterra estaba en guerra y estaba en guerra tanto en la isla, pero sobre todo en el continente. Había soldados ingleses peleando en el continente y los que llevaron la, la, la influencia a sus países de regreso fueron los soldados o que estaban heridos y que los repatriaban para ser atendidos o porque ya estaba cerca la victoria sobre Alemania. Eh, eh, recuerden que Alemania pues, se rinde en noviembre de 18. Entonces, eh, estamos, es casi coincidente el fin de la Primera Guerra Mundial con el estallido de. Eh, es, es increíble, es una paradoja, pero podríamos decir que los soldados victoriosos en Estados Unidos fueron los que nos trajeron la, la influenza. El nombre, ya dije a qué se refería. Ahora, de Inglaterra hay un dato que nos habla otra vez de las desigualdades. Esto es interesante. En India. Cuando hablo de las versiones eh, disímbolas que hay, eh, hay una versión que dice que no, que no fueron 22 millones de muertos, que fueron cerca de 50 y que de esos 50, eh, más de 10 nada más en India. El caso es que en India sobre todo golpeó a la población local, a la población originaria, no a, las, no a los colonos ingleses. ¿sí? Y este es uno de los, de los resortes para iniciar el movimiento de Gandhi, el enojo de que los ingleses tuvieran mejores condiciones médicas que la claro. población originaria de la India. Fíjense nada más qué cosas tan, que tan complejas trae la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Juan Ramiro Ruiz Dura comenta: estupenda conferencia, solo me gustaría dejar claro que no es la misma identidad clínica el tifus y la fiebre tifoidea. Se lo agradezco enormemente. Yo dije que no soy médico, así que la versión médica está cojeando. Se lo agradezco enormemente. Y mmm, bueno, bien, creo que ya son prácticamente todas las preguntas, pero hay muchos saludos también. Manda a saludar Lucía Guzmán, Lourdes Pastor, mm. Juana Serra, Joaquín Berruecos, Ernesto Casanova, Cecilia ah. Sandoval. Ernesto, saludos, es el director del Ateneo. Claro. Josefina Tomé, Federico Santiago, Aida Pérez Flores Valdés, eh, Nandi Esteves y Georgia Bucianis, que también nos hizo una pregunta. Y bueno, creo que creo que sería por el momento todo, pero pues antes de dar por terminada la conferencia, quisiera mostrar a la audiencia el diploma que el Ateneo siempre otorga a los que participan con nosotros. Te lo haremos eh, pues, llegar de manera personal a la brevedad. Eso, no, eso no importa, no de verdad. Pero lo que sí quisiera yo es agradecer la confianza y el detalle de Mercedes Hernández de Grave que me haya permitido, porque sí. me envió la carta al saber que iba a dar a este tema y le dije que si podía leer partes de ella durante la misma y me dijo que sí, que con todo gusto. Y bueno, creo que es un, un documento que a ella pues le afecta mucho más que a cualquiera. No, que aportó la parte, a pesar de no haber tomado los textos más emotivos, aportó toda esa emoción, ¿no? Después de tantas cifras le dio esa emoción y agradecemos de parte del Ateneo su generosidad. Y a ti también nuevamente te agradezco, Javier, tu participación y agradezco a toda la gente que hoy nos acompañó. Les pedimos que sigan pendientes de las actividades que iremos anunciando a través de la página del Ateneo y de las redes sociales. Y pues creo que podemos dar por terminada la conferencia. Muchísimas gracias y gracias al público. Sobre gracias, nuevo. gracias a todos. Gracias, Adiós, Miguel. Almudena. Hasta luego.